Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, peñasqueros y amigos. Este programa está presentado a ustedes por la cooperación del Triato de Peñasco, Peñasco Collective y el Peñasco Historic Preservation Society. Gracias a los dos. Vamos a escuchar una obra de la pérdida del lenguaje escrito por Joana Vidauri Trujillo y presentada por Joana y Ada Domínguez. Se llama Doña Lengua y Doña Cultura. According to linguists, los intelectuales, life disappears when a language is lost. You lose historical knowledge. You lose your identity, culture, social memory, and the connection of your ancestors and the place you came from. When the New York Times published an article about the dialect of northern New Mexico and southern Colorado at risk of being lost, Doña Cultura was very concerned about her old friend, Doña Lengua. One day, Doña Lengua, Doña Cultura, gathers her belongings in a gunny sack and goes to see Doña Lengua to deliver the sad news about her impending demise and advises her that she should prepare for her death by deciding what kind of wood she wants her coffin made of, pine or aspen. Doña Lengua is devastated and pleads with the public that she does not want to die. She wants to continue living in all the beautiful valleys of northern New Mexico. In the course of conversation, they came to the realization that culture cannot survive without language. If language dies, so does the culture. They make a decision to work together to maintain the language and culture alive and to pass it to the generations through songs, poetry, and everyday conversations. Now I would like to introduce Doña Lengua y Doña Cultura. ¿Sabes qué, Doña Lengua? Los intelectuales dicen que como en unos 20 años morirás. ¿Moriré? ¿Yo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo me muera? Yo que llevo tantos años en estos lindísimos valles del norte de Nueva México. No, Doña Cultura, estás equivocada. Mis raíces están bien plantadas. Sí, pero ¿te habrá fijado que la mayoría de los jóvenes hoy en día no hablan español? Y si una lengua no se habla, entonces, ¡muere! ¡Ay, Dios mío! ¿De veras, Doña Cultura? ¿De veras? ¡Pusinita! Eso le ha pasado a muchas de tus tocayas. En todas partes del mundo han muerto lenguas, porque no hay quien las mantenga vivas. ¡Ay, mamacita de mi vida y de mi corazón! No puede ser eso. No puede ser así. Yo no me quiero morir. Yo quiero seguir viviendo en las canciones, en los cuentos y en la poesía. Desde el Arroyo Hondo hasta Tierra María. Desde el pintoresco Arroyo Seco. No, Doña Cultura, estás equivocada. No puede ser que me muera. Pues yo no sé, Doña Lengua. Tú sabes que los intelectuales, ellos saben todo. Son muy sharpes. Y ellos dicen que vas a morir. Así que tienen que hacer los arreglos para tu funeral. Yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Ay, oye, doña Lengüita, ¿cómo quieres que hagan tu cajón? ¿De madera de pinabete o de álamo? ¿Cajón? ¿Qué me dices? ¿Qué es eso? Pues el cajón, tonta, donde te van a atender cuando te mueras.
Bueno, tú dices ataúd, pero yo como soy del rancho, yo digo cajón. Ay, mamacita de mi vida. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Qué pesadilla, ni qué quesadilla. Esa es la pura verdad. Fíjate, ¿cuántos hablan español hoy día? ¿Cuántos? No son muchos, ¿verdad? Así que vete preparando, porque 20 años no es mucho tiempo. Pronto se pasarán. ¿Sabes qué, doña Cultura? ¿Qué? ¿Sabes qué dicen los meros intelectuales? Que la cultura no puede vivir sin la lengua. Si no hay lengua, no hay cultura. Si muero yo, mueres tú. Así que, doña Cultura, ¿cómo quieres que hagan tu cajón? ¿De madera? ¿O de piña verde? ¿O de...? Oh, ¡cállate! ¡Ya no quiero saber más! Pues, eso dicen los intelectuales. Y tú bien sabes que son muy charpototes. Pero yo no sé cómo puede ser que se acabe la cultura, porque en algunos pueblitos todavía comen atole y chaquehue. ¿De veras? ¿Quién come atole y chaquehue? Pues las comadres. Por las mañanas se sientan a tomar una tacita de atolito y luego se... ¿Y luego qué? ¿Se van a escardar la huerta? ¡Nelesa! ¿Cómo que a escardar? Prenden sus cigarritos y se sientan a ver las historias. Ajá. También tú estás acabando, doña Cultura. Bueno, doña Lengüita, pues ¿qué haremos? Si nos toca, nos toca. Porque es como dice el dicho, a cada marranito se le llega su día. Tarde o temprano tenemos que decir goodbye, porque de la muerte y la suerte no hay quien se escape. Ay, amiguita, ¿por qué tan resignada? Yo digo que debemos de seguir luchando hasta el final. Con toda la inteligencia que yo tengo, y con lo poquito que tú sabes, vamos a seguir sembrando la lengua y la cultura. Pues ándale pues, con lo poquito que yo sé, les mostraré cómo vivimos en la cuchilla pelada. Mira, con esta cortamos el zacate. Y hacemos escobas. Y barremos las telarañas del techo y el patio. Y estas son para cuando no puede salir la criaturita. ¿Criaturita? ¿Tú eres partera, madre santa, líbranos? Pues en el rancho no hay doctores, doña Lengüita. Y eso de ser partera. ¡Ja! Piece of cake. Mira, ansina le hago cuando me llaman que vaya de partera. Yo llego ahí con mi maleta. Y por lo pronto me pongo mis guantes. Y le doy una tacita de plumajillo para que empiece a caminar. Y si se complican las cosas,
Le doy un jalón. ¡Quizás! Cosa muy sencilla, doña Lengua. ¿Y tú? ¿Cómo vas a sembrar la lengua? Pero allá en el rancho, mira, déjame dirigirte. También hay muchas historias de las brujas, los tecolotes, la llorona, la garrieta, la cosa mala. Sí, amigos, cuentan que una vez un borreguero andaba en el monte y vio muchas luces allá muy lejos en el Cerro de la Mula. Montó su caballo y se fue a ver qué pasaba. Encontró una casa muy grande y bonita. Oyó música, había baile. Y es que estaban cantando. Quiero relatar lo que a mí me sucedió cuando en otra noche mi sueño se espantó. Yo prendí la luz y me puse el camisón. Salgo pa' afuera y encuentro un ladrón. Pues es que el borreguero andaba baile y baile con la muchacha. Y luego es que miró así pa' abajo y le vino pezuñas. Y luego le puso la mano así y tócale la cola. Era la cosa mala tentándolo. Porque tú sabes, ¿te acuerdas lo que le pasó a Clinton? El carajo, las tentaciones de la vida. ¿Y tú? ¿Cómo vas a sembrar la lengua? Bueno, pues dinos tú, ¿cómo vas tú a sembrar la lengua? Pues les voy a recitar un poema inspirado por la belleza de una montaña que se llama La Jicarita. Aquí les va. Desde la ventana de mi cocina contemplo embelesada aquella joya sagrada cuya grandeza inspira y fascina. Vestida de blanco en su trono grandioso, resguardando el valle donde nací, su presencia dominadora, áspera y cautivadora. Cuán orgullosa me siento de ti, jicarita encantadora, de majestuosa serenidad. Penetrar tus extrañas quisiera y desenmarañar el secreto que se encierra en tu lujoso inmensidad. Pues ya verán, doña Lengua y yo, su mera mera, 200 años en el mundo hispano y todavía soplan. ¿Verdad, doña Lengua? ¿Verdad de Dios que sí? ¡Qué viajes! ¡Qué grito! ¡Qué gritos con esos! ¡Ay, ay, ay! Pues estos son los gritos de la Revolución Mexicana, de mi herencia cultural, de la sangre india que llevo dentro. Ya tú estás desconchiflada, doña Cultura. Y déjate de gritos y revoluciones, porque todavía no nos queda mucho camino por recorrer, mucho que enseñar y mucho que compartir. Así que lo puedes hacer hoy. No lo dejes para mañana, porque tiempo vuela. Sí, doña Lengua,
Bien dicho. Hay que siempre andar siempre dispuesta, despiertas. Que no te pesquen con las medias caídas. Porque tú sabes, este mundo es una bola y el que no rueda se queda en la cola.